Un día como hoy nace el famoso cronista mestizo, aunque se sentía más inca que español. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? Exacto, del famoso escritor Inca Garcilaso de la Vega, que nació un día como hoy, el 12 de abril de 1539. Hijo de Sebastián Garcilaso y de la princesa Ñusta Isabel Chimpo Ocllo, nieta de Túpac Yupanqui. Pero, ¿qué tanto sabe nuestra familia Sima acerca de él? Vamos a averiguarlo hoy en Efemery Sima. A Day Like Today, ¿cuál es el nombre de su primera crónica? Bueno, el ilustre escritor Inca Garcilaso de la Vega publicó su primera crónica en 1605, titulada La Florida del Inca. Muy bien. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue su libro más importante para la historia del Perú? Su obra más importante fue Comentarios Reales de los Incas, publicado en 1609 en Lisboa, la primera parte. Además, la segunda parte se publica 8 años después, póstumamente, con el título de Historia General del Perú. Actualmente, sus libros se encuentran preservados en nuestra Biblioteca Nacional del Perú, incluso las versiones que fueron editadas y publicadas después de su muerte. El Inca Garcilaso de la Vega ha dejado un trabajo trascendental para la historia de nuestro Perú, incluso hablando sobre el Imperio Incaico, lo cual nos da un enorme motivo para recordarlo y conmemorarlo tal y como se merece. Les pregunto, ¿desean ver más contenido en Efemery Sima? Síganos en nuestras redes sociales y compartan este video. A day like today. See you soon, Sima Family.